10:40 de la noche recibí una llamada. Era el amigo de Felipe, que a Felipe le dijeron, ¿cómo así? ¿Por qué le disparó el policía? Abusen de la ley y jueguen con el pueblo como si el pueblo no creye que se siente, se sabe que no miente, que hay un abusador detrás de cada disfraz. Abuelo ya que abusen de la ley y jueguen con el pueblo como si el pueblo no creye que se siente, se sabe que no miente, que hay un abusador detrás de cada disfraz. Abuelo ya que pasen por encima el pueblo. Uno nunca espera que la mamá, cuando uno salga de la casa, le diga tenga cuidado y tenga cuidado también con la policía. Es una mentira como aquel que usted lo manda. La justicia en mi país solo ajusta a los de abajo. Lo mismo que no tenemos para callarlo con un paco. Si me paco es para decirle, solo crean desconfianza y son los principales promotores de violencia. Amigo, usted no es de nadie. Oiga, señor policía, si con la misma comida daban toda su fechoría. También pensábamos como ese dicho anarquista que es por cada anarquista muerto naceremos mil. Pensábamos eso también con Diego Felipe, por cada grafitero muerto naceremos mil. Aunque sea lo contrario, claro, porque no es público y porque sé que estás mintiendo. Oiga, señor agente, no nos trate como delincuentes, porque tenemos formas de pensar muy diferentes. La libertad de expresión ya no existe. Testigos, claro que tienen que haber testigos. Cámaras, claro que tienen que haber cámaras. Acá nada más, aquí había una cámara de video. Hay que cuidarse de lo malo y de la policía. No son ejemplo, no tienen la cortesía. Y se atreven a decir que defienden la patria mía. Golpeando a los jóvenes, causando mil agonías. Extinguiendo los sueños de familias y sus alegrías. Abusan de los que tienen necesidades. No se meten con la gente que tiene altos rangos sociales. Generales que llevan una carrera de más de 35 años, que se supone que son el ejemplo de toda una institución. Yo me pregunto si eso pasó con el caso de Diego Felipe. En todos los años que llevan en su carrera, ¿a cuántas personas le han dañado la honra? Diego debe ser el símbolo también de esperanza para muchas víctimas que han perdido también sus hijos por la intolerancia. Yo sé que muchas de las víctimas, incluso que se han acercado a nosotros, saben que si en el caso de Diego se hace justicia, ellos también van a poder hacer justicia en el caso de ellos. Sé que estás mintiendo.